Muy buenos días a todos y en primer lugar es un placer estar en Medinaceli. Yo hace muchísimos años que vine la primera vez cuando estudiaba en Calatayud y la verdad es que me sorprendió la belleza de la ciudad, el arco romano por supuesto y pasear por las calles, así que hoy pues es un motivo de alegría el estar aquí además con unas obras en la colegiata en la que nosotros apoyamos, como no puede ser de otra manera, todo lo que es la recuperación, la conservación, la restauración de nuestro inmenso y rico patrimonio, en este caso con una dotación de 400.000 euros. Pero más allá de las cantidades, lo importante en este caso es el compromiso firme de la Consejería de Cultura y Turismo y del Gobierno de la Junta de Castilla y León por mantener un patrimonio que es una riqueza no deslocalizable, que es una fuente de riqueza, que es una fuente de creación de empleo de calidad, una apuesta que además nosotros estamos complementando con actividades culturales y con el turismo. Pensamos que los ciudadanos que habitan en el medio rural, lo hemos dicho muchísimas veces, deben disfrutar de los mismos servicios que disfrutan los ciudadanos de las ciudades. Hemos puesto en marcha en este sentido, y tenemos aquí también al director general de Patrimonio, una apuesta por, precisamente por la cultura, por el patrimonio y por el turismo, como es Escenario Patrimonio. Mañana, no aquí en Medinaceli, pero sí en la provincia de Soria, va a tener lugar en Tiermes una de las actuaciones. El próximo día 25 va a ser en el Castillo de Berlanga de Duero. Y en ese sentido estamos contentos en la medida en que pensamos que estamos contribuyendo a uno de nuestros ejes estratégicos, que es el apoyo al medio rural, como es el caso de Medinaceli y el resto de provincias de Soria. En el caso de la colegiata, como saben, problemas de estanqueidad, algo común en este tipo de templos y de edificios, pues ahora visitaremos las obras. La apuesta de la consejería, como digo, es firme, es en la zona de la crujía, y posteriormente vamos a visitar también el monasterio de Santa María de Huerta, tan dañado por estas inundaciones que hubo el pasado 9 de septiembre de 2018, con una apuesta también muy importante, porque ahí en ese momento se estaban acometiendo ya unas obras, pero lo primero que hizo la Junta y la Consejería fue ponerse a disposición de las autoridades para empezar a quitar lodo, barro, limpiarlo, y posteriormente con una subvención de 1.100.000 euros pues apoyar todas aquellas obras de restauración para recuperar lo que era la belleza y la riqueza del templo. En ese sentido debemos agradecer muy especialmente no solamente al Ayuntamiento de Santa María, a la Diputación, sino especialmente a los vecinos, ¿no?, que están muy volcados. Para ellos es un templo muy querido, y creo que la sociedad, tenemos aquí al delegado de Patrimonio, me parece que la sociedad, sobre todo la sociedad soriana, está muy concienciada de lo que supone para ellos estos templos, sobre todo desde el punto de vista espiritual y religioso, pero también, como estamos diciendo, en esa apuesta que constituye para ellos la apuesta turística, la apuesta cultural y la apuesta patrimonial. También tengo que agradecer muy encarecidamente a todo el servicio territorial. Tenemos aquí al jefe de servicio territorial de cultura de Soria, por la excelente también labor que hicieron, y por supuesto a esa unidad que se creó para las emergencias que tiene la Dirección General. Está aquí el Director General. Sí, efectivamente. Esa también labor que está haciendo la Consejería junto al resto de consejerías y al resto del Estado para crear un plan de emergencias, precisamente ante riesgos de estas características. Nosotros estamos siempre a disposición de ellos. Y en ese sentido también pues agradecer, por supuesto, a las autoridades eclesiásticas, a la colaboración con la que siempre trabajamos.